Esos son los 11 titulares de Cracks MX. Julián Araujo debutó con el Barcelona. El lateral mexicano jugó los 90 minutos en el amistoso disputado ante el Vissel Kobe de Japón, completando el 97% de sus pases y recibiendo una falta. El Barça se impuso 2-0 en lo que fue la despedida de Andrés Iniesta del fútbol japonés. Mikel Arriola defendió la Leagues Cup, torneo por el que se pausará el Apertura 2023. Va a ir San Luis, va a ir Querétaro, va a ir Juárez, va a ir Mazatlán, van a ir todos. Eso nunca había pasado en el fútbol mexicano y no tenemos problema en modificar nuestro calendario porque a los jugadores les va a hacer mucho bien porque es una ventana para 11 países. Vamos a poder exportar a través de la Leagues Cup a más mexicanos a Europa, dijo a Record. El entrenador argentino Ricardo Gareca negó estar enterado de algún interés del América. ¿América de México? No sé nada de eso. Esta es la primera vez que escucho esa noticia. La verdad es que no sé si elegiría club o selección. A nivel de clubes me pondría a trabajar sin problema. A nivel de selección también me gusta. Lo que sea conveniente y surja me pondría a trabajar, dijo a ESPN Argentina. De acuerdo a Record, en Cruz Azul hay desacuerdos entre la directiva y el Tuca Ferretti por los refuerzos que han llegado a la institución. Esta información señala que el entrenador no pidió a elementos como los colombianos Castaño y Cabildo, por lo que de inicio llegarían para ser suplentes. Lucas Zidane, hijo de Zinedine Zidane y actual portero del Eibar en España, reconoció que le gustaría jugar en Tigres. Puedo decir que es un gran club y podría llegar algún día. La playera me la dio Florian Thauvin, que hace pocos meses estaba en el equipo. Es amigo mío, estuvimos de vacaciones juntos. Él me la dio y la tengo guardada con mucho cariño, confesó Luca al diario Esto. El Tano Ortiz descartó a Diego Valdés para Rayados. Todo lo que se diga y se ha hablado es mentira. No quiero dar nombre específico, pero sí vamos a buscar un jugador en esa posición. Nombres van a surgir miles, pero Diego Valdés no está considerado para venir a Monterrey, dijo en conferencia. La selección mexicana ya entrena en el centro de alto rendimiento de cara a la actividad del verano. Diego Coca tiene ya a gran parte del grupo listo para empezar con el partido amistoso contra Guatemala y después contra Camerún. Algunos de los seleccionados europeos reportarán en los próximos días. Luego de 7 años, Óscar Murillo dejará a los Tuzos del Pachuca. De acuerdo a información de TUDN, el colombiano ya no entra en planes del club, por lo que buscarán su salida. En España le preguntaron al piloto mexicano Checo Pérez sobre el América y el tapatío respondió decepcionado de sus águilas. Tuvieron buena temporada, pero luego cuando llegan a las semifinales o finales ya se caen. A ver si mejoran, dijo al Chiringuito. Sabe sobre todo a la felicidad que me transmiten mis jugadoras, a la motivación que me transmiten ese día a día por exigirme más, autoexigirme mucho más yo para poder ser capaz de convencerlas de todas las situaciones que hemos ido consiguiendo. Y ahora mismo es lo que puedo decir, entenderme también, estoy viéndola encima, celebrándola. Bueno, yo contenta de romperme con el España, de romperme con el México. Espero que para la siguiente, pues todo lo que se venda, venga, pero sí, muy contenta de seguir rompiendo este récord de asistencia y de que el fútbol femenino existe y nos interesa. Es todo en titulares, no olvides que en unas horas hay otro video de MX para informarte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.